El virtual senador electo por Morena, Cristóbal Arias Solís, propuso la reducción de salarios a senadores y diputados del Congreso de la Unión, como una muestra de patriotismo con los mexicanos y solidaridad con el nuevo Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, el ex candidato a gobernador también manifestó la necesidad de reducir el aparato burocrático de ambas cámaras federales. Arias Solís no precisó a cuánto podrían ascender los ahorros para el Poder Legislativo ni el monto de la reducción salarial. Pero estimamos que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que haya un gobierno de austeridad, empezando por la reducción salarial. Yo, en esta conferencia de prensa, quiero decir que yo estoy en lo personal como senador electo totalmente de acuerdo. Y es lo que le quiero decir al pueblo de Michoacán. Yo como senador electo estoy de acuerdo en que también en el Senado de la República se reduzcan los sueldos de todos los senadores, sin distinción de partido, y de la estructura orgánica, administrativa del Senado de la República. Que se acabe esos ofensivos, altos salarios, prestaciones, compensaciones, bonos, etcétera, que caracterizan a la actual funcionarios y legisladores. El morenista señaló que en breve habrá una reunión con el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República para revisar el tema del gasto operativo de las cámaras, el monto que cobrarán los senadores y diputados salientes y a partir de ahí ver las nuevas necesidades económicas del Congreso de la Unión. A una reunión, a un encuentro de los senadores y diputados federales electos para tener ya un acercamiento en esa calidad de coordinación de lo que será, ahora que entremos en funciones, los legisladores, que en este momento somos electos. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.